La pandemia pone sobre la mesa cifras que solo causan tristeza. En las últimas horas, Argentina superó las 100.000 personas fallecidas por coronavirus y es necesario en este momento seguir manteniendo los cuidados mientras avanza la campaña de vacunación. El balance global, yo diría de todo Occidente, es que no se pudieron tomar las mismas medidas que se tomaron en algunos países de Oriente, por un tema probablemente cultural, lograron tomar las medidas necesarias para no tener tantos casos y por lo tanto no tener tantos fallecidos. Todo el resto de los países de Occidente no pudieron hacer eso. Según Aliaga, el hecho de que un 80% de las personas de más de 60 años hayan estado vacunadas en mayo permitió salvar miles de vidas, además de comenzar con una curva de descenso en los contagios y la ocupación de camas de terapia intensiva. Tuvimos esta segunda subida tan fuerte de casos en una transición justo montada sobre un avance muy rápido de la vacunación, que está mostrando efectos muy buenos. Entonces, es una acumulación enorme de fallecidos, una situación muy, muy triste, en un escenario complicado que pudo haber sido peor de lo que fue todavía. Sobre la variante Delta, es fundamental que se extremen las medidas de prevención para postergar la llegada de la circulación comunitaria. Lo que tenés que hacer es ganar tiempo. Y para ganar tiempo, lo único que podés hacer es demorar el ingreso. Porque si fuera una cuestión de que vos tenés alguna región que ya está contagiada en el país, lo que tenés que tratar de hacer es aislarla. Pero por ahora se han detectado casos aislados, todos importados, obviamente, porque no existía en el país, pero todavía no transmisión comunitaria, es decir, todavía no extendida. Entonces, cuanto más demores el tiempo en que las variantes entren, aunque estén entrando, cuanto menos entren, te va a tardar más en que haya muchos casos, simplemente por un tema de comportamiento exponencial.